digamos, por ejemplo, 3 bidones vacíos, con una señal que tiene que dar, que tira uno, ¿vale? La tiramos. La echamos, la entregamos. Pues van todas a las redes sociales de la Armada Española, así que aparecerán ahí y lo verán miles de personas. Mira, gordo, sea. Muchas gracias. Encantada. La idea es una colija también. Muy bien. Un placer que estéis aquí en nuestro municipio. Para mí, un placer. Aquí, por ejemplo, llevamos el pañol de munición, siempre tiene que ir a una temperatura en la que venía siendo comandante de empleo. Me voy a explicar un poco para que lo entiendan. Dependiendo de lo grande que es un barco, lo puede mandar un empleo. Un portaaviones es un capitán de navío, una fragata un capitán de fragata, que es un cliente con él. Una corbeta un capitán de corbeta y un patrullero un teniente de navío. Yo soy el comandante de este barco, pero no soy comandante de empleo. Seré comandante cuando ascienda. Y ahí podremos ser comandante de un barco más grande. Conforme vayas ascendiendo, pues podemos ser comandante. Y solo se puede ser comandante una vez en cada empleo. Para que el cuerpo. Aquí se ve una mierda. A ver cuando termina. Pero, déjame aguantar. Nuestro embajador, ¿eh? Y para usted, muchísimas gracias. Para. Vete aquí, Ginés, y ya te. Las gorras del club de vela. No necesito nada. Yo con que tengan ustedes la foto del de Formentor, pero ¿eh? Está lloviendo, hace frío. Ah, muy bien. Pero bueno, muy bien para, chula. Son sí, sí. Más para trabajar que para. Un pequeño recuerdo. ¿Eh? Ah, que sí, pero, no, muy bien chulas que son y cómodas. Muchísimas gracias. Sí. No hacía falta nada. Nosotros. Para ellos, para. Si van en kayak otro día, que. Muy bien, pues. Buenas tardes y bienvenidos a bordo del patrullero Formentor. Unidad de la Armada encuadrada en la Fuerza de Acción Marítima que tiene su base en el Arsenal de Cartagena. Con el arriado solemne de bandera que se va a realizar a continuación en la toldilla del buque. Se da por concluida la jornada de a bordo mediante un acto de hondo significado y tradición. Todos los buques de la Armada ostentan permanentemente la bandera nacional que los identifica como unidades al servicio de la defensa de España en y desde la mar. En 1843, España adoptó como su propia enseña nacional la bandera de la Armada, que Carlos III eligió en 1785 para facilitar la identificación de los buques de guerra españoles en la mar.
Atención, oración. Buenas noches a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, no quería dejar la oportunidad de dar las gracias al ayuntamiento, al club de vela. Estamos en un sitio espléndido. Este es el paraíso, como he puesto en la foto del... No sé si ha sido la del club de vela, el paraíso, esperamos volver. Y me gustaría brindar y que levanten todos la copa para brindar por el primer marino de España, por su majestad el rey. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Ay!